Chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy les vengo trayendo una increíble seed pro Minecraft Pocket Edition. Les vengo trayendo super seed. Y el día de hoy les vengo trayendo una seed bastante padre, en la cual van a encontrar una aldea bastante épica y al igual van a encontrar un bioma bastante bonito. Es una seed normal que está super padre, o sea, está bastante genial. Es una seed bonita que pues mucha gente anda buscando una seed. No, pues quiero jugar una serie de supervivencia, quiero hacer lo que diciendo pues mis casitas y todo eso. Pues ya saben, pues esta seed es ideal. Y bueno chicos, la seed en esta ocasión que vamos a ver es 818-0-10-4-42-9. Solamente es así, chicos. Ustedes solamente pues pueden pausar el video y ponérsela en su Minecraft Pocket Edition. Y ya pues solamente se vienen para acá otra vez y les voy a enseñar más que todo los aspectos increíbles que están en Minecraft Pocket Edition. Y bueno chicos, el tipo de mundo pues lo tienen que poner infinito. Si lo ponen en plano, en antiguo no va a funcionar, así que ponen infinito. El modo de juego ya saben que es el que ustedes deciden. Y en este caso lo voy a dejar en creativo para poder volar y enseñarles todo más rápido. Ya saben que el nombre no afecta nada, incluso ya se puede editar, así que pues no hay ningún problema en el nombre que ustedes le pongan. Y bueno, le damos en crear mundo. Esperamos unos momentitos a que se genera el mundo y pues nada, vamos a esperar un momentito que se carguen los chunks y pues vamos a ponerlos en pantalla principal para que pues no sé, para controlar todo. Y como pueden ver chicos, vamos a aparecer justamente aquí. Está un poco extraña chicos esta seed debido a que como pueden ver, o sea, un cultivo adentro de una casa. Los aldeanos son muy nómadas, son muy los aldeanos como que tienen muchas ganas de tener toda la mano, como pueden ver. O sea, pues ya en el maldito cultivo a un lado se generó, obviamente es problema de generación, pero pues nosotros le sacamos chiste a todo. Y como pueden ver, la verdad está bastante genial. Por aquí vamos a aparecer chicos, y pues por acá tenemos lo que es una aldea súper grande. O sea, miren la aldea, o sea, está súper grande. Por aquí tenemos los diferentes tipos de aldeanos. Y pues nada, los aldeanos ahí están haciendo su vida bien loca. Les gusta la vida loca a los aldeanos, yo siempre he dicho eso. Y bueno, por acá tenemos lo que es los demás aldeanos. Tenemos otra aldea chicos, es una aldea súper grande. O sea, la verdad está bastante padre. Y al igual que también tenemos lo que es las casas de los herreros, que vamos a investigar. Ya saben que en esta versión chicos tenemos este bug que pues sale esa estructura, no sé muy bien por qué, pero pues próximamente les estaré investigando sobre eso y les traeré un video de eso. Así que para chicos, vamos a ver por acá, vamos a lo que diciendo abrir este cofre. Y por acá tenemos tres manzanitas, para si están en OHC pues agarren nuevamente. Tienen manzanitas que pues les puede curar bastante el hambre, al igual que las pueden hacer de oro. Ya saben que los sirve bastante para regenerar vida. Por acá tenemos lo que diciendo esta aldea, como les digo, hay como tres aldeas juntas y la verdad está súper súper padre. Y pues la seed está súper grande. Por acá tenemos lo que diciendo una, a ver, tenemos lo que viene siendo una, a ver, esta estructura bastante extraña que básicamente es como la estructura que te lleva al portal, pero así como muy express. Pues nada chicos, la verdad es un bug que está en esta versión, no sé si sepan que pues sí, o sea, hay esos tipos de bugs. Y bueno chicos, por acá tenemos lo que viene siendo diferente. Sí, si notan un poco de lag chicos en el tema de la grabación y todo eso, es debido al Minecraft Pocket Edition chicos, que ahorita pues tiene bastantes bugs y va un poquito mal. Pero pues nada, pues ya saben que pues nos divertimos igualmente. Y la verdad está bastante genial, como les digo, esta seed está súper padre. Ustedes se pueden visitarla, es una seed con tres aldeas, la cual está bastante padre. Y pues nunca vas a estar solo, debido a que va a haber un montón de aldeanos ahí loquillos ahí viviendo contigo. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado. Ya saben, apoyar el video con su like, compartir este video chicos. Y ya saben, si quieren que traiga más seeds, ya saben, apoyar el video con su like, compartirlo con sus amigos para que más gente conozca este increíble seed. Al igual que también, si me quieres enviar tu seed favorita, pues hay que mi Twitter lo tendrán en la descripción para que me vayan a seguir. Descripción para que me vayan a seguir. Y pues chicos, yo me despido, cuídense mucho. Adiós. G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.